Ahora nos trasladamos hacia el municipio de Somoto, en donde se elaboran las tradicionales rosquillas. Sin embargo, estas han incrementado su precio debido a que el costo de la materia prima ha sufrido un gran incremento. William Aragón nos amplía. Las afectaciones por la pandemia del coronavirus y las constantes subidas de precio de la caja de margarina, la libra de queso y el quintal de maíz, entre otros insumos, está obligando a varias propietarias de talleres a elevar el precio de las famosas rosquillas somoteñas. Otras empresarias han reducido el tamaño del producto y hay quienes hasta han empacado menos unidades por el mismo precio. Ha aumentado lo que son las materias primas, igual como decíamos, lo que es la margarina, lo que es el maíz y el queso, que está aumentando ahorita su costo. Entonces las personas, usted sabe que nosotros tenemos esa temática, el producto siempre mantiene su tamaño, pero el precio aumentando, entonces las personas como que la piensan para comprar el producto. Aunque todo está caro, pero no podemos subirle más por las ventas que están muy caídas. ¿Y el maíz cómo lo están comprando? A 750, y veces a 800, la margarina a 1300. Todo ha subido, las bolsas, la gabacha, el queso, no digamos, el dulce estuvo carísimo. Ya está un poco más bajo, pero estuvo carísimo. ¿Y en el caso de la margarina se mantiene en precio? No, subió también, subió 100 córdobas más por caja. Estas medidas tomadas por algunas empresarias de la industria de las rosquillas en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, lo hacen para salvar las ventas y también para no cerrar sus talleres o prescindir de los pocos trabajadores con que cuentan, a pesar que las ventas han disminuido, haciendo caer la producción. Nosotros le decimos, le ofrecemos el mismo producto, la misma calidad, el mismo tamaño, pero el precio es diferente. Entonces las personas como que no les está gustando, pero nosotros siempre estamos manteniendo la calidad y el tamaño. ¿Hay tendencia de que siga subiendo estos productos y ustedes tengan que reducir prácticamente la labor de producir rosquillas? Bueno, estamos pidiéndole a Dios pues que cese un poquito pues eso del aumento de los precios pues para poder producir. ¿Cuánto era la producción diaria antes de paralizar un poco la labor? Eran 4 o 5 veces por semana, de 6 arrobas a 2 quintales. ¿Y ahorita? Ahorita solo se están haciendo 5 arrobas. Aunque todo está caro, pero no podemos subirle más por las ventas que están muy caídas. ¿Ahorita cuánto está guardando la semana? 4 días. En el norte de las Segovias, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.